Hola, soy Miss Red Ivy. Hoy os voy a enseñar cómo crear una sesión en la aplicación Moodle Centros. Tenéis que registraros en la cuenta como si con vuestro usuario y contraseña de Seneca. Una vez que ya estamos dentro, le damos en la columna de la izquierda el sombrerito de mis cursos y seleccionamos sala de profesores. Os saldrá una sala de videoconferencia y seleccionáis crear sesión. En esta sesión le dais a, por ejemplo, el nombre, le ponéis prueba, en este caso va a ser prueba. Tenéis que darle a la opción acceso de invitados, que cuando creéis la sesión os va a ofrecer la opción de dar un link a vuestros invitados. Podéis darle como opción a participante, presentador o moderador. Podéis seleccionar la fecha. En este caso lo vamos a poner, por ejemplo, el 10 de septiembre. Y le vamos a poner a las 10 de la mañana. Si tiene hora de finalización, entonces lo que tenéis que hacer es poner una hora y entonces se desconectará. Si no queréis que tenga hora de finalización, entonces lo que tenéis que hacer es seleccionar este tick sin final, donde será una sesión abierta. Si por el contrario, bueno, y además si queréis darle a que se repita, podéis poner lo que se repita cada semana, cada mes, cada día. Entonces podéis poner la opción que queráis y la entrada para que los participantes entren un ratito antes de que empiece la sesión. Podéis poner 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, 60 minutos o sin que haya un momento de inicio, sino que simplemente se entre. Tenéis también la opción en esta ruedecita de poder seleccionar los ajustes de la sesión en los que podéis poner las características de esta sesión. Podéis permitir que la gente descargue las grabaciones, que los mensajes de chat sean anónimos. También podéis poner que compartan el audio y el vídeo los participantes, que escriban mensajes de chat o incluso que muevan la pizarra o utilicen los archivos. Normalmente yo no lo marco porque me gusta controlar yo todo el tiempo la pizarra, los archivos que comparto, etcétera. Entonces siempre lo deselecciono. También tienes la opción para el chat privado, de que los participantes pueden chatear de forma privada. Entonces le tienes que dar a la opción esa. La siguiente es que los moderadores supervisan todos los chats privados. Y la última es por si hay alguna chat que tenga palabras malsonantes. Si le damos a crear, se guardará y se creará automáticamente, y en la opción de la izquierda nos va a salir ya directamente el link de nuestros invitados. Entonces lo que tenemos que hacer es darle a los cuadraditos o seleccionar el enlace y copiarlo en cualquiera de las mensajerías o en cualquier sitio para que nosotros le hagamos llegar ese link a nuestros participantes. En este caso os he creado esta sesión. Como podéis ver, estaría en la segunda fila, ¿vale? Pero si en este caso, pues digo, hoy me he equivocado, no es a las 11, es a las 10, bueno, pues no hay ningún problema. Os vais de nuevo a la sesión y podéis darle a editar. Entonces, en ese caso, podéis seleccionar la hora e incluso la fecha. También podéis borrar la sesión, porque en este caso esta era de prueba y no nos hacía falta. Esto en cuestiones de sala de reuniones para profesores por áreas o por departamentos o porque necesitamos reunirnos con algún profesor. Pero también podemos hacerlo con los alumnos. En este caso lo que tendríamos que hacer sería ir a nuestros cursos y seleccionar el curso en el que concreto queremos crear la sesión. En este caso pues vamos a elegir, por ejemplo, primero de la ESO. Nos va a salir la misma opción. Sala de videoconferencia. Crear sesión.
y con las mismas opciones que nosotros hemos creado la sesión anterior. Tenéis la opción de ponerle nombre, por ejemplo, unidad 1, aplicación unidad 1, etcétera. La fecha, la hora, etcétera. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.